Hola, buenos días a todos. Soy Beatriz, la Indoor Sales Support de Aegean Airlines para el mercado español. Os presento a mi compañera, Ivonne Bardají. Hola, buenos días. Vamos a empezar con la presentación de Aegean Airlines, la aerolínea que mejor conoce Grecia. Buenos días. Para empezar, vamos a echar un vistazo rápido de la compañía. La compañía es la más grande de Grecia desde el 2008. Tenemos 60 aviones durante el 2018. Hemos sido por octava vez galardonados como la mejor compañía aérea regional europea. Tenemos un servicio completo basado en calidad y eficiencia. Llegamos a 153 destinos en 43 países durante el 2018 y somos miembros de Star Alliance desde el 2010. En el 2013 adquirimos la compañía Olympic Air, haciendo cobertura a todos los destinos domésticos, incluyendo las islas más pequeñas. Tenemos 6 hubs en Grecia y uno en Chipre. Y somos una compañía con servicio regular y charter a Europa y Oriente Medio. Gracias al gran servicio a bordo, Skytrax nos ha galardonado por octava vez y séptima consecutiva como la mejor aerolínea regional de Europa. Este premio es muy importante para nosotros, porque el jurado son los pasajeros que han utilizado y valorado nuestra eficiencia y calidad a bordo. Tenemos una flota en constante evolución con una media de 5 años. Se trata de Airbuses 319, 320 y 321 con una capacidad de entre asientos de 85 centímetros. Para Olympic volamos con Dash Q400. Durante el 2017 hemos transportado 13 millones de pasajeros. Esto significa un 69% más de pasajeros desde el 2013. Y en vuelos domésticos estamos haciendo un 27% más de pasajeros desde el 2013. No somos solo una compañía griega y no solo volamos a Grecia. Disponemos de 122 destinos internacionales en más de 44 países y cubrimos todos los aeropuertos. Teniendo a Atenas como nuestro hub desde España, disponemos de muy buenas conexiones a Europa del Este y Oriente Medio. Gracias a nuestra política de expansión, hemos conseguido cuatriplicar nuestra red internacional en 5 años y continuamos creciendo. Al tener el hub en Atenas, tenemos muy buenas conexiones con Europa del Este, Oriente Medio y Chipre. Somos grandes conocedores del aeropuerto de Atenas, por lo que podemos decir que no es complicado, no es demasiado grande y está muy bien señalizado. Aún conectando en un aeropuerto así, sabemos que los pasajeros se preocupan mucho por sus conexiones, por lo que hemos creado un servicio llamado Ambassador. Se trata de personal específico de la compañía que físicamente acompaña a nuestros pasajeros de su puerta de llegada a su puerta de salida. De esta manera, garantizamos las conexiones. Como miembros de Star Alliance desde el 2010, tenemos el programa de pasajeros frecuentes Miles and Bonus, el cual beneficia a nuestros pasajeros en la acumulación de millas con una gran ventaja. Al ser compañía de corto medio radio, es muy rápida la subida de nivel a Gold, disfrutando de todos los beneficios y ventajas de toda la red Star Alliance. En este momento, Star Alliance comprende 27 compañías, 195 países, más de 1.000 salas VIP, 1.328 aeropuertos, 21.900 salidas diarias y un tráfico anual de 603,8 millones de pasajeros. ¿A alguien le suena Farelogix? Desde el 2013, en el cual adquirimos Olympic, hemos distribuido nuestra red de vuelos en dos sistemas, a través de GDS y a través de Farelogix. ¿Cómo funciona la emisión para agentes de viajes de Olympic? En este caso, se tiene que acceder a la página web de Olympic. Si veis en pantalla, tenéis el link. Os tenéis que registrar y se os dará un password, en el cual el agente se accederá para hacer sus propias reservas y emisiones a través de BGP. Como veréis, el sistema es muy intuitivo y muy fácil. También disponemos de tarifas especiales para grupos, así como específicas para estudiantes. Son más de 10 pasajeros. Para hacer la reserva hay que enviar un mail a apoyoagencias@aegeaner.com
el mail que tenéis en pantalla, indicando en la petición la ruta, si puede ser los vuelos, el número de pasajeros, las fechas y el IATA de la agencia emisora. La cotización será recibida y contestada entre 24 y 48 horas después de la misma. Tendrá una validez de 7 días. La tarifa se ofrecerá con fuel incluido, una maleta de hasta 23 kilos para facturar y una de 8 kilos de mano, aunque a través de vuestro GDS con un EMD podéis añadir hasta 5 maletas más por pasajero. Las tarifas permiten cambios siempre antes de la emisión bajo recotización. Asian Airlines no solicita depósito. Una vez firmado el contrato, rigen las condiciones del mismo. Para las salidas en temporada baja disponemos de un contrato de low season con unas condiciones menos restrictivas y permitimos los cambios de nombre después de la emisión con una penalización de 80 euros. Facilitando el contacto, tenemos también disponemos también de tarifas a elegir. Tenemos la tarifa de la familia Go Light, que es sin maleta y con más restricciones, y las tarifas de la familia Flex con la maleta incluida, pero con menos restricciones. Conviene comprobar las opciones porque según las rutas y la temporada, puede que sea más económico o mejor elegir la tarifa Flex y no la Go Light. Todo depende del tipo de pasajero o cliente que se os presente. Yo, personalmente, os recomiendo utilizar la opción de tarifar informativamente para poder calcular la diferencia y valorar la mejor opción para vuestro cliente. Todo dependerá de vosotros. Facilitando el contacto con nuestros pasajeros y agencias a través de la aplicación móvil, el teléfono de Helpdesk, el mail de grupos y Helpdesk, el call center que es 24 horas con llamada gratuita en el 900-802-376 que tenéis en pantalla, podemos considerarnos una compañía de fácil acceso. Además, disponemos de un link especial para agentes en nuestra página web. En aegeanair.com, abajo del todo de la página, hay un link que pone agencias de viaje. Allí encontraréis un índice con todos los procedimientos, los más comunes y los más complicados, con todos los pasos a seguir. Este año, además, estamos renovando nuestras salas VIP en Tesalónica, Lárnaca, y estamos en trámite de añadir una sala nueva en Atenas, aparte de renovar ya la actual. Hablamos de la mejor experiencia a bordo. Conocidos por nuestra hospitalidad, ofrecemos de forma gratuita un menú basado en cocina tradicional griega a bordo. Este menú se basa en un entrante, un principal en el cual en clase business se puede elegir entre dos platos y un postre. Tal y como veis en pantalla, en caso de cualquier duda o petición especial, se puede solicitar a través de reserva e incluimos un email del departamento de catering que aclarará cualquier duda. Hasta aquí hemos llegado en esta sesión. Esperamos que os haya sido de ayuda y haya solventado alguna duda. Queréis saber más, vamos a continuar aquí para el turno de ruegos y preguntas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ivón y Beatriz. Y bueno, comenzamos el turno de preguntas. Por favor, ¿podéis utilizar el apartado correspondiente de preguntas? Bueno, nos pide Paula García que facilitemos el email y el teléfono de contacto de nuevo. Si eres tan amable, Ivón, si puedes poner nuevamente la dirección de correo electrónico, la pantalla, la diapositiva con la dirección de correo electrónico vuestra. Sí, vamos atrás, un momentito. Aquí. Segundo, se va más lento. Aquí está. Es importante recalcar que tenemos servicio 24 horas durante los 7 días de la semana, además de que tenemos un email totalmente disponible, apoyoagencias@egeaner.com, y por supuesto en cualquier momento nos podéis hacer una llamada, nos podéis contactar para cualquier duda. En este teléfono 900 hay un contestador que os redirige si queréis hablar con el departamento comercial o si queréis contactar directamente con Apoyoagencias. Nos pregunta Alicia Guzmán, ¿qué precio tiene el producto ambasador para el acompañamiento de las conexiones?
Es gratuito. Es un servicio completamente gratuito. Además de ser gratuito, no se tiene que indicar nada en la reserva. Es decir, directamente, cuando nosotros abrimos el localizador desde nuestro head office, ya tienen este servicio preparado. Nos pregunta Clara Jiménez, en el caso del grupo, ¿el cambio de nombre es pagar, hay que pagar 80 euros o tiene una recotización? Sí. No, es pagar 80 euros. El trámite realmente es hacer una reserva completamente nueva para el nombre correcto, emitir con la misma tarifa que el grupo original tenía ese nuevo pasajero y tramitar el reembolso del billete que no se va a utilizar aplicando una penalización de 80 euros. Nos pregunta Susana Pérez que Málaga aparece como un nuevo destino. ¿Qué vuelos tendrá y cuándo empieza a volar? El primer vuelo es el 28 de junio. De momento va a ser una ruta temporal. Vamos a ver cómo funciona este año. Nos pregunta Alfredo Abascal sobre tarifas negociadas. Efectivamente, tenemos tarifas de tour operación, las cuales están disponibles para todo aquel que tenga un producto hacia Grecia. Nos pregunta Juan Miguel Yáñez, que le gustaría saber si el call center de atención está disponible en español y en qué idiomas. Por supuesto, está disponible en castellano. Sí, tenemos un equipo especial para el mercado español que habla perfectamente castellano, aparte de inglés y griego, evidentemente. Nos pregunta Emilio Gómez si solo trabajáis con el aeropuerto de Málaga en España o si tenéis planeado ampliar algún otro aeropuerto español. Bueno, en este momento nuestra red hemos conseguido Málaga y por supuesto que en nuestras miras está un crecimiento tanto en rutas como en países y ojalá pronto lleguen nuevos destinos. José Antonio Fernández pregunta si el teléfono 24 horas es en castellano. Sí, ya hemos dicho, el teléfono del el call center del 24 horas es un servicio que tiene personal de habla en castellano. Nos pregunta Gemma González, ¿cuánto tiempo es el mínimo para las conexiones en ATH? Tenemos unas conexiones de 45 minutos y muchas veces, si es depende de qué destino, tenemos 40 minutos. El aeropuerto de Atenas es muy pequeño y de muy fácil acceso, por supuesto. Nos pide Román Arroyo que si podéis poner, por favor, el link para darse de alta. Para darse de alta en Fairlogic, sí, por supuesto, un momentito. Aquí lo tenéis. Como veis en el link, una vez entras en el link de Travel Agents, aparece justo en la pestaña central el registro. En breve entonces llega un password y a través de ese password entran por el apartado de login y ya pueden acceder al sistema de Fairlogic. Es muy intuitivo, es muy fácil. Además, con la ventaja de que están emitiendo a través de su propio BSP. Nos pregunta María Isabel Pérez si cuando realizamos la reserva hay que poner los dos nombres o con un nombre vasca. Nosotros aconsejamos de que pongan el nombre tal y como aparece en el documento nacional de identidad o pasaporte. Sonia Dos Santos pregunta si se puede reservar y emitir por Olympic Air Travel Agent sin ser IATA. Sin ser IATA, tienen que entrar directamente a través de la página web. Entonces sería hacer el proceso normal como cualquier pasajero. Nos pregunta Elena López que el servicio ambasador, ¿en qué conexiones se utiliza? En todas aquellas de corto tiempo. Ana Naus al Austria
nos pregunta si se incluye catering a bordo. Sí, sí. Somos compañía tradicional. Tenemos un servicio a bordo, como ha dicho Ivonne en la última diapositiva. En Business se ofrece un menú con plato a elegir y en Economy tenemos un menú elaborado por un chef griego con las mejores recetas del país. Sí, sí, completamente gratuito, incluida la bebida. Juan Miguel Yáñez, le gustaría saber si tienen precios especiales para agentes y qué comisión hay para las agencias por la venta de los vuelos y qué ventajas. Pues mira, te puedo comentar, justo hace un mes hemos lanzado un Interline para agentes de viajes, el cual si nos proporcionan la dirección, pues lo podemos hacer llegar. Es además muy fácil porque pueden emitirlo ellos mismos simplemente descargando un PEP. Y además, ¿me preguntabas qué más? Perdona. Sí. ¿La siguiente pregunta cuál era? ¿Cuáles eran las ventajas para la gente de viaje y qué comisión tenían? ¿O qué? Bueno, te puedo decir que el trayecto internacional en este momento para gente de viajes está por 30 euros. En cuanto a comisiones, ¿verdad? ¿Me comentabas comisiones por venta? En este momento en España es cero la comisión por ventas. Por supuesto que incentivamos a nuestros colaboradores, pero en este momento la comisión por sistema en GDS es 0% lo que tienen que marcar en el FM. Nos pregunta Israel Rubio, ¿cuántas salidas y llegadas diarias hay en España y más concretamente en Madrid? Bueno, nosotros en este momento estamos volando 5 frecuencias durante el invierno, tanto en Madrid como en Barcelona, y de cara al verano estamos ampliando a 10 frecuencias semanales. Carlos Giliani pregunta si tenéis precios para grupos estudiantiles, como cada año suelen un programa de excursiones, bueno, pues estaría interesado en este dato. Sí, 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 sí. También lo he dicho en la presentación, tenemos unas tarifas especiales para estudiantes que tienen unas condiciones pues muy interesantes, aparte de menos restrictivas que nuestros grupos normales. Si se pone en contacto a través del mail apoyoagencias@aegeaner.com, nuestros compañeros en la central le mandarán la cotización como cualquier otro grupo. Simplemente especifique que se trata de un grupo estudiantil, del colegio tal o de la escuela tal, y mis compañeros se lo, bueno, nuestros compañeros se lo tarifarán sin ningún problema. Pregunta Vanessa Martínez, ¿qué franquicia de equipaje tenéis? Permitimos la facturación dependiendo de las tarifas, ¿eh? Si es una tarifa de la familia Flex, tiene la maleta de hasta 23 kilos permitida. Dentro de la tarifa Go Light, para facturar no hay maleta, pero está permitida una maleta de mano de hasta 8 kilos. Carlos Miliani nos pregunta si tenéis previstos servicios especiales como silla de ruedas. Sí, por supuesto. En la página web, en el apartado de agentes de viajes, donde indicaba Beatriz que están todos los procedimientos, aparece incluso el procedimiento indicado para hacerlo a través del sistema. Se llama pasajeros con necesidades especiales. Zulema Vargas pregunta que para menores de edad, ¿hasta qué edad es obligatorio viajar con acompañamiento? Bueno, nosotros tenemos el servicio de menores como cualquier compañía. Desde los 5 a los 12 años pueden acceder al servicio de menores no acompañados. Olga Herrera plantea de que las agencias que no son IATA, que son muchas, no tienen el apoyo de agencias. Entiendo que estamos en desventaja con las que son IATA. ¿A qué se refiere con que no tienen apoyo de agencias? Si pregunta si no tienen apoyo de agencia, el apoyo de agencia, pues están... ¿Apoyo de agencia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Perdona? Que si no tenéis, no tienen apoyo las agencias que no son IATA, y entiende de que hay una desventaja con aquellas que sí lo son. Damos servicio a todas las agencias de viaje, tanto IATA como no IATA. Nuestros teléfonos están disponibles, nuestro email está disponible y pueden acceder en cualquier momento. Nos pregunta Emilio Gómez,
¿A qué correo se tienen que dirigir para pedir información del Interline para agentes de viajes? ¿Habéis comentado? Pueden contactar en apoyoagencias@egeaner.com o a barrero.beatriz@egeaner.com. De todas formas, comentar que en el correo que enviaremos a todos los participantes incluiremos los datos de contacto de Beatriz e Ivonne. Susana Pérez pregunta si se le cobra fee al cliente final cuando compra en vuestra web. ¿Cómo? ¿Perdón? Pregunta Susana Pérez si se le cobra fee al cliente cuando compra en vuestra web. No tenemos cargo, ¿eh? No tenemos cargo a través de nuestra página web. Pregunta Carmen Santiago sobre los menús a bordo. Y dice que si contempláis alérgenos alimentarios, frutos secos, gluten. Sí, por supuesto, por supuesto. A través del sistema pueden hacer con un SR, solicitar cualquier tipo de alergia, pues qué comidas pueden que necesitan o cuáles no. E incluso he indicado en la diapositiva, en la última, que en cualquier caso, si tienen alguna duda, tenemos el email de laza23@gmail.com, que es de nuestro departamento de catering, que también puede aclarar cualquier tipo de duda. Andrés pregunta que si se pueden reproteger en cambios involuntarios con Olympic Air y cuando se cancela algún vuelo y qué repro existe con la alianza. Sí. Nosotros en caso de irregularidad siempre pasamos de los procedimientos a los agentes de viajes. Generalmente son protecciones con Olympic Air y en caso de que no sea posible por el tipo de ruta, pues protegemos a través de Star Alliance o cualquier otra compañía que haga esta ruta, siempre que haya un acuerdo desde las centrales de las compañías. Olga Herrera dice que se ha incorporado tarde y que pregunta entre la diferencia entre Olympic y Aegean. Dice, porque veo que habláis de dos compañías, ¿verdad? ¿Será una low cost? ¿Es esto? No. A ver, Olympic Air históricamente siempre había sido la compañía principal de Grecia y Aegean Air pues fue creciendo y en el 2013 adquirió Olympic. ¿Cómo lo utilizamos? Aegean Air con Airbus 319, 320, 321 está haciendo la expansión internacional. Y utilizamos Olympic para principalmente destinos domésticos. Israel Rubio. Viendo las rutas largas las hacemos con aviones grandes, Aegean Airlines, y las rutas cortas utilizamos aviones más pequeños, Olympic Air. Pero somos todos una gran familia unida. Israel Rubio pregunta dónde pueden pedir el Interline para poder viajar, hasta qué fecha y a qué precio por trayecto. Es que lo que te comentaba, nos lo pueden solicitar y les pasaremos las condiciones inmediatamente. Los destinos, no tenemos límite de destinos a todos los que fuéramos. Y es lo que decía, pues por 30 euros el trayecto internacional, me parece que en este momento el doméstico sale a 15, a esto se le tendría que sumar las tasas de aeropuerto. Beatriz González dice, bueno, tenemos entonces el mismo precio, un cliente que lo mide directamente por la web de clientes y que no tienen, pregunta, si no tienen ninguna ventaja sobre clientes que compren directamente. Pues nuestra política de precios es muy clara. Tenemos las mismas tarifas, ya que el backend de nuestra página web es el mismo que tenemos en Amadeus. María Isabel Pérez plantea que si se da de alta con vosotros y coge el vuelo directamente desde la página, para la comisión suya se la tiene que sumar al precio final vuestro, ¿no? Dice que no es IATA. ¿No te ha ido bien? Sí. Ella dice que si se da de alta con vosotros y ella coge el vuelo directamente desde la página, para ella la comisión tendría que ser sumársela al precio final de vuestro precio. El precio final sería el mismo, ¿se refiere? Es que... más, claro, ella pregunta si el precio es el precio de la página más la comisión. No. Nosotros no estamos cobrando, no tenemos comisiones.
con lo cual el agente de viajes no tiene ninguna comisión si quiere reservar a través de la página web. Claro, entiende ella que tiene que sumarle su comisión, bueno, comisión o su fee a la tarifa, ¿no? Ah, efectivamente, si ellos tienen una comisión, la tendrían que sumar, claro. Claro. Carlos Miliani pregunta si los enlaces entre multidestinos usan solo aviones de vuestra propiedad o trabajáis con varias aerolíneas. Principalmente trabajamos con nuestra compañía y con Olympic, o sea, hacemos los vuelos internacionales, generalmente largo, medios recorridos, los utilizamos con Aegean, el resto con Olympic. Si se refiere a que si charteamos aviones, no, tenemos una flota que va en continuo crecimiento, en este momento tenemos 60 aviones y los utilizamos justo para nuestras rutas. Pregunta José Antonio Fernández, ¿cuáles son las tasas, cuántos son las tasas del aeropuerto, por ejemplo, en Atenas? Las tasas de aeropuerto, pues en este momento son sobre unos 55 euros. España-Grecia son unos 55 euros. En salida desde Barcelona es un poquito más económico. Elena Feliu nos pregunta si dice, bueno, que al reservarse la opción de comprar con A3 y OA. ¿Es el mismo precio y mismas condiciones? ¿Cuál es la que conviene más? Para Olympic, ¿se debe referir para vuelos domésticos o vuelos en conexión con internacionales? No sé, pregunta simplemente eso. Al reservar sale opción porque, de comprar con A3. Sí. Tal y como indicaba en GDS, salen nuestros vuelos en código compartido con Olympic siempre que vengan en conexión internacional. El resto lo tendrán, Olympic ya no aparece en GDS, aparece solo a través de su página web, a través de Fairlogix. Beatriz Guerra. Por supuesto, por supuesto, en la página web de Olympic los precios son muy, muy competitivos. Me parece que, bueno, como está de moda, ¿no?, el ahorro en GDS, etcétera, pues hace que las tarifas sean mucho más competitivas. Nos plantea Beatriz Guerra que, bueno, el precio es el mismo que el del cliente final, por lo cual siempre tendrán precios más caros, es prácticamente imposible vender un billete de Aegean, ya que el precio online siempre será más bajo que el nuestro. Esto es el servicio que se le da al pasajero, por supuesto de que el pasajero, en caso de hacer una reserva a través de la página web, no tiene intermediarios, con lo cual puede hacerlo bajo su responsabilidad. Como bien sabemos, cuando estás reservando a través de una agencia de viajes, pues realmente te da la seguridad y la responsabilidad que tiene una agencia de viajes. Yo creo que es viajar mucho más tranquilo, ¿no? María Pilar Aznar pregunta si todas las condiciones que habéis mencionado sirven para agencia no IATA. ¿Las condiciones de sobre qué? Si todas las condiciones que habéis mencionado a lo largo de la presentación son válidas para agencias no IATA. Sí, todas son válidas para agencias no IATA, excepto el no pedir depósito en la solicitud de grupos. Una agencia no IATA tiene dos opciones. O lo gestiona ella misma como agencia no IATA directamente a través nuestro, a través de Aegean Air, por lo que nosotros cobraremos un service fee por la emisión de los billetes, o lo tramita como agencia no IATA con alguna agencia amiga que le emita o algún consolidador que le vaya a emitir, y entonces lo gestionaríamos como un grupo IATA. En el caso de querer que Aegean emitiera los billetes, al tratarse de agencia no IATA, sí que se pide, creo que era a los 10 días de haber recibido la cotización y haber confirmado el grupo, un ingreso del 30% del valor total del grupo, que eso sería como el depósito. Es la única diferencia con nosotros. Las agencias no IATA tienen que pagar un 30% del total del billete a la hora de gestionar un grupo directamente con nosotros. Muy bien. Paula García dice que entonces darse alta en Olympic Air es solo para agencias IATA, ¿es correcto? Porque no le ha quedado muy claro.
El Sí. link y el registrarse en Farelogix, efectivamente, es solo para agencias IATA. Para agencias no IATA pueden hacer la compra a través de la página web sin tener que registrarse. Beatriz Guerra, vuelve a comentar de que cuando ellos venden, son responsables subsidiarios si sucede algo, pero a cambio de nada, ¿entiende? Las compañías tendrían que plantearse algo en este asunto, ¿no? Bueno, efectivamente, esta siempre es la discusión, ¿no? El intermediario, al fin y al cabo, es el que capta al cliente y al que le da no solo un servicio generalmente de vuelo, sino que le da unos terrestres y les da, pues, un apoyo, ¿no? Logístico y en materia de que va a quedar todo hecho y bien hecho, sin lugar a sorpresas. Bueno, pues la última pregunta nos la hace Israel Rubio, preguntando sobre el precio medio de un vuelo ida y vuelta a Madrid-Atenas, incluyendo tasas por un pasajero normal sin ser agente. El precio medio depende de la temporada. Claro, en este caso nosotros tenemos tarifas desde 24 euros. Pues podemos llegar a una clase business que son 700 euros. Esto depende de la temporada, depende de la disponibilidad que hay en ese momento, en esa fecha, en ese vuelo. Tenemos un gran rango de tarifas y van en incremento generalmente según las capacidades. Pues nada más, esta era la última pregunta. Pues dar las gracias a Beatriz y a Ivonne por la presentación y a todos los asistentes que han querido seguir este webinar de Google. Pues muy bien, Muchas hasta gracias. Muchas tarde. gracias a Muchísimas gracias. todos y a todas. Muchísimas gracias.